historia. Sí, de la montaña. De la montaña, ok. Bueno. ¿Esto empezó hace cuánto? Esto empezó con mi papá hace más de 70 años. Papá comenzó es un señor muy humilde, fue un señor muy humilde que comenzó con matando, vendiendo huevos, vendiendo gallinas. Fue un señor campesino que tuvo que mantener a su familia porque quedó huérfano de papá y con los hermanos pequeñitos. Entonces él comenzó trabajando a los 8 años y se fue levantando y después compró un cerdo, lo vendió, compró una vaca, la vendió, hasta que llegó, digamos, a ser uno de los comerciantes en ganado, de productores de ganado más importantes del país. Entonces él comenzó, tenía sus fincas, llegó a tener sus fincas, su matadero y sus carnicerías, sus tiendas. Exportaba carne. ¿También la exportaba? Exportaba a Estados Unidos carne. Y entonces yo me metí en un colegio, yo estudié en el colegio agropecuario, el primer colegio agropecuario de Costa Rica, que era el agropecuario de Santa Clara, en San Benito. Y entonces nací ya con digamos, mis raíces son de agricultor, de finquero, de ganadero. Y la industria de la carne, me encanta la industria de la carne. Entonces seguí los pasos de mi papá, lo seguía y trabajé mucho tiempo con él, aprendí mucho y gracias a él y todos los cursos, gracias a él y los cursos que hemos hecho con mi hija María José Fernanda y yo solo, incurrimos en la industria de los embutidos, tuvimos embutidos, hicimos muchos cursos afuera, fuimos afuera a hacer cursos y ¿cómo se llama? Y aprendimos mucho de la carne, la carne es una ciencia, la carne, no es que usted agarra una res y la procesa y la vende, no, tiene muchas aristas, digamos. Tiene que ver el bienestar animal, tiene que ver la temperatura de la res, tiene que ver el pH de la res, cómo se madura la res, cuál es la calidad, qué es calidad, si es una res muy grande, una res que tenga una grasita, la edad es muy importante. Entonces todo tiene como un norte para dónde queremos ir. Entonces digamos papá se especializó en comercializar carne y nosotros hace 25 años creamos la marca Don Fernando, pero con otro concepto, otra línea, otro concepto de calidad. Entonces todo eso que aprendimos lo estamos ahora aquí incorporando, que es desde la finca a la mesa. Entonces todo eso lleva un proceso, que tiene que ser la genética que tenemos en la finca, producimos en la finca, engordamos en la finca, producimos nosotros mismos, somos agricultores. Somos autosuficientes con maíz, con pasto y producimos abono orgánico y la finca la abonamos orgánicamente, la finca, y de ahí nos venimos para la cosecha, que es en el matadero, y hacemos todas las buenas prácticas de cosecha en el matadero, ¿verdad? No es como sacrificar una res así porque sí, sino todo con un ritual que tenemos de que él no sufra la res y que la podamos mantener un pH importante para que ella, si el pH es alcalino es dura, si el pH es ácido se oxida. Entonces nosotros manejamos toda esa línea importantísima de temperaturas y hasta la mesa, ¿verdad? Que la calidad venga, que empiece en la finca y termine en la mesa. Pues
Básicamente ustedes están produciendo toda la carne que están comercializando. ¿Sí? Toda nuestra carne sale de la finca de la Fortina de San Carlos. No tenemos proveedores externos porque creemos que necesitamos supervisar todo el proceso para que podamos asegurarnos la calidad final. También el nombre de orígenes es muy importante porque es lo que queremos dar, y también parte de la decoración es dar honor a ese legado familiar que nos trae hoy aquí, ¿verdad? Que no es una empresa de hace 5 o 6 años, sino es una empresa que tiene 70 años de estar en el mercado y que nos ha enseñado, ¿verdad? Y que cada generación le ha puesto un sazón diferente y que nos ha llevado hasta lo que es hoy. Muy bien. Una pregunta, porque nuestra audiencia es principalmente dueños de hoteles, restaurantes, claro, ¿verdad? Entonces, pensando en esa audiencia, ¿cuál ha sido el recorrido para llegar a sentarnos en la mesa de un restaurante de Don Fernando? Me explico. Porque ustedes estaban más en la parte de comercialización, en la parte de venta, y empezaron, yo diría que poco a poco, a servir la carne en mesa, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido ese recorrido hasta llegar a sentarnos hoy en esta mesa aquí? Bueno, empezamos pues súper, como por error, muy chistoso, ¿verdad? Empezamos en todo esto. En Escazú pusimos una parrilla para dar degustación a los clientes de los productos, ¿verdad? Cuando empezamos a ver, la gente se sentaba alrededor de la parrilla en el piso. Entonces, no, hay que tenerle sillas. Entonces pusimos sillas y mesas. Cuando vimos, llevan hieleras con papas, con ensaladas, entonces les pusimos platos, copas, porque llevaban vino, y cuando dijimos, esto es un restaurante, entonces pusimos un salonero para que limpiara y recogiera, y ya cuando ya se nos salió de control, dijimos, no, hay que hacer un restaurante, porque hay un público que le interesa, ¿verdad? Sí. Y yo creo que lo interesante de cuando abrimos los restaurantes hace 15 años y hoy en Orígenes es que la carne se saborea como en esa degustación, o sea, saboreamos el verdadero sabor de la carne sin mayor, ¿verdad? No ponemos salsas, no ponemos adobos ni nada, sino que es la carne bien parrillada a la parrilla, solo con sal, para que podamos saborear el verdadero sabor que tiene la carne y como dice papi, en todo este proceso tan difícil, desde la finca hasta la mesa. Y la pregunta es, ¿hacia dónde va Orígenes? ¿Cuál es el camino que quieren seguir? Okay, con Orígenes tenemos estos dos que abrimos este año y estamos esperando, ¿verdad? Como que se estabilicen estos dos para hacer los otros dos que queremos abrir del lado este, en Pinares. Okay, pero eso ya sería como, ¿verdad? Estamos proyectándolo para hacerlos para el otro año. Pero sí, queremos también independizarnos un poquito de la carnicería, porque todos están a la par de las carnicerías. Entonces queríamos también como incubir en otros centros comerciales donde no estemos, aunque sean más gastronómicos. A mí me parece que gracias a Dios, bueno, yo seguí los pasos de mi papá y mis hijas, y yo, más que el negocio y más que el comercio y que la plata, yo estoy muy satisfecho y muy agradecido con Dios, porque de mis cuatro hijas, una es médica, ¿ah? Que ayuda a la humanidad, y tres trabajan conmigo, ¿verdad? Entonces a mí me están sacando de las canchas, pero bueno, yo trato de aportar lo que la experiencia que tengo, pero ellas también me dan todo el conocimiento, todo el bagaje que han aprendido. Entonces mi esposa y yo estamos muy felices de que ellas sean las que ya estén manejando los negocios, y que sigan, y les deseo toda la suerte, que sigan para adelante y que sigan la tradición. Y ahí están las fincas, ya tenemos finca en Guanacaste, tenemos finca en San Carlos, dos fincas, y que sigan ahí, y que sigan creciendo, ¿no? Como Dios lo permita, ¿no? Yo creo que ahora nos preguntaban que cuál ha sido el secreto de la tercera generación, ¿verdad? Que la tercera generación a veces está muy desconectada del negocio y no es la generación exitosa.
yo les decía que el éxito fue que desde chiquititas papi nos traía a veces a la fuerza, porque yo creo que ningún adolescente quiere venir a pasar las vacaciones, ¿verdad?, del colegio trabajando, pero eso fue lo que nos hizo enamorarnos del negocio, enamorarnos de la calidad, de a trabajar con pasión, ¿verdad? Enamorarnos de los clientes, de que los clientes salgan satisfechos, ¿verdad? En ese entonces uno no entendía, pero creo que hoy es lo que nos ha hecho que mis hermanas estemos, ¿verdad?, tan involucradas y que queramos tanto el negocio, ¿verdad? Que sí, que hemos salido, ¿verdad?, a estudiar afuera, que hemos tratado de meterle innovación y cosas nuevas al negocio porque lo necesita, pero siempre respetando la tradición y todo lo que nos ha enseñado mi abuelito y papi, ¿verdad?, que es lo más importante. Yo creo que también es muy importante los valores que tenga la empresa, ¿verdad? Aquí se trata de tener socios comerciales, ¿verdad?, que la gente se vaya contenta con un producto, con un producto bueno y con un precio razonable. ¿Qué haces vos con meter un producto hoy que esté oxidado, que esté muy duro y que entonces no volver? Entonces la recompra es muy importante y la calidad es muy importante. ¿Cómo llegarle? Porque aquí no tenemos nosotros mucha genética, tenemos muy buen ganado que es Brahman, ¿verdad? Todo viene del cebú, del Brahman, del indio, pero es carne como para hacer molida en Estados Unidos o para hacer para hacer hamburguesas. Pero ¿cómo haces esa carne vos aquí para que te puedas comer carne suave? Mejor que casi que la gringa, porque la americana, porque ella es demasiado grasosa, la americana, porque es demasiado el marmoleo. Entonces nosotros tenemos una carne suave con poco marmoleo, eso es todo, eso es una ciencia. Son muchos años. Y yo creo, ¿verdad? O sea, la carne obviamente es la estrella y es, ¿verdad? También la producimos, pero también, digamos, los acompañamientos, las ensaladas, ¿verdad? Pues todo lo tratamos de producir también nosotros en una huerta orgánica, que es la que maneja mi hermana, la otra de mis hermanas, ¿verdad? Y produce todas estas cosas que también para nosotros es muy importante, que no sea, ¿verdad?, que no solo sepa rico, que no sea, ¿verdad?, pero que también nutra el cuerpo, que sea saludable, que lo que estemos dándole a nuestros hijos, ¿verdad?, y a las futuras generaciones sea comida sana y comida de verdad, ¿verdad? Sí, a mí me parece que es muy importante también en la finca. Nosotros tenemos más de 15 años de abonar orgánicamente las fincas. Las dos fincas de San Carlos son orgánicamente. Sembramos maíz y le ponemos abono orgánico, que es de las mismas excretas de del ganado, con bacterias, producimos abono orgánico. Y entonces maíz, abono orgánico, el pasto corto, abono orgánico, y no somos 100% autosuficiente, pero uno tiene que tener ilusiones y tiene que tener sueños en la vida. Y un sueño y una ilusión mía es que lo que yo estoy haciendo, que es llegar a ser autosuficiente, que lo sean también nosotros, muchos ganaderos que están a la par mía, y que esos ganaderos que vean el ejemplo, porque no podemos depender de Estados Unidos, de esas toneladas y toneladas, miles y millones de toneladas de maíz que le compramos, donde nosotros somos un país meramente agricultor. Lo que pasa es que no nos ayudan, el gobierno no nos ayuda a los agricultores, es muy difícil, ¿verdad? Entonces hay mucho intermediario, no hay gente que les compre directamente el producto a ellos, entonces hay muchas aristas ahí con los agricultores, pero si los pequeños ganaderos tienen sus poquitas redes y pueden sembrar su propia comida, entonces es un ciclo donde les sale muy barato, ¿verdad? Entonces ahí nosotros queremos hacer también socios comerciales con ellos, que nos produzcan los terneros con las materias que nosotros con la siembra que ellos hagan, y nos venden los terneros para nosotros también engordarlos, porque cada día vamos necesitando más ganado, aunque tengamos la cría y tengamos todo, pero lo interesante es también ayudarle a los pequeños finqueros que tenemos en las zonas. Los vamos detectando para ayudarles, para que nos den la materia prima, el ternero, ese ternero que nosotros necesitamos, con las especificaciones, como nosotros le decimos, ¿ah? Porque
nosotros tenemos que darle alimentación sana, para que, porque la carne de nosotros es natural. ¿Y qué es natural? Que coman pasto, que coman maíz sano, que no tenga antibióticos, que no tenga hormonas, que no tenga químicos, que no tenga desarrollador de músculo. Ahora hay un montón de un Sigma que se llama un producto que la grasa la convierte en músculo, y todo eso es muy malo para la salud. Los mismos antibióticos son muy malos para la salud, ustedes lo saben. Nosotros estamos ahora incurriendo en huevos de pastoreo, y vamos con pollos de pastoreo también. Y todo lo que es la línea natural, todas las lechugas son orgánicas, el culantro, el perejil, el cebollino. Tenemos 7, 8 productos orgánicos. Sí, producidos por nosotros. Sí, producidos por nosotros. No puede, hay cosas que hemos durado 10 años como. Hemos durado 10 años produciendo un tomate orgánico. Viera lo que cuesta. 10 años. Y mi hija duró 10 años produciendo lechuga orgánica, y la botábamos, llevamos 10 años botando lechuga porque no podíamos sacar lechuga orgánica. Y es un orgullo saber que podemos comernos una lechuga sana, un tomate sano. Vaya, estamos en experimento con el chile, es dificilísimo, se los digo de corazón, es dificilísimo sacar un chile orgánico. No hemos podido, hemos hecho las pruebas ahí porque nos salen todos torcidos. No sé qué dice mi hija es ingeniera agrónoma, salía de la AER, y ella y eso es muy escuchada. A veces no valoramos como todo este proceso que lleva lo orgánico, lo natural, ¿verdad? Sí. Y lo que cuesta producir todo esto, a veces no lo tomamos en cuenta. Fernanda, digamos, para ir aterrizando esto, hablemos un poco de los números y la organización del restaurante, uh-huh. No tanto la parte de comercializar, sino más bien el restaurante. Veo que en este más o menos tienen unos 40 sillas. Sí, era de 60, bajamos, ¿sí? Ahora a pandemia, unos 40, y ahí, o sea, tienen 40 sillas y ahí todavía hay unas mesas, okay, cerradas por aforo. ¿Y la organización, como cuántas personas tienen trabajando en el...? Tenemos... el personal es lo mínimo, ¿verdad? No, como tampoco estamos trabajando toda la noche, cerramos a las 8, entonces el aforo en la noche no es tan alto, entonces solo tenemos como un servicio de 4 personas. Lo que tratamos de hacer ahora en pandemia es que todos hacen de todo. Los saloneros aprendieron a parrillar, los parrilleros aprendieron a salonear. La administradora ahora también es salonera, y todo el mundo, o sea, todo el equipo hace de todo, ya no tienen como funciones tan separadas. Parte de eso es porque todos tienen el mismo uniforme, ¿verdad? Ya no es que el parrillero estaba vestido con Filipina y la administradora tenía una camisa, no. Ahora todos están vestidos iguales porque es un equipo que tiene que sacar adelante el restaurante. Muy bien, perfecto. Y es hasta las 8 de la noche todos los días. Sí, de lunes a domingo. Trabajamos de lunes a domingo, de 8:30 a 8:00. El domingo cerramos a las 7:00. Sí, aquí lo importante es también tener conciencia de tratar de no quitar, tratamos de no quitar la gente, porque nos ha sido un poco difícil, digamos. Los restaurantes son los que más han sufrido, porque la gente es la que menos ha venido, y entonces, digamos, como tenemos las carnes, tenemos las tiendas, ¿verdad? Y tenemos la finca, y tenemos el matadero, entonces eso nos compensa un poquito. Sí, la empresa ha salido adelante, no por los restaurantes, sino por los diferentes otros tipos de tipos de negocios que tiene. Entonces sí, las carnicerías han apoyado mucho a todo el personal, o sea, en el sentido de que no hemos, ¿verdad? Los despidos no han sido, o sea, los despidos que se han dado no han sido por pandemia, ¿verdad? Sino se han restituido las personas, y ha sido gracias al apoyo de la empresa como así. También cuando estuvimos cerrados, ¿verdad? Al principio de la pandemia se les da apoyo a todos los muchachos, de paquetes de ayuda, cuando se necesitaba también paquetes de ayuda económica, también se les daba cuando tuvieron familiares enfermos, porque creemos que
o sea, como todos somos una familia y todos en ese momento era cuando más nos necesitábamos apoyar, y entonces tratamos de ayudarles en todo este proceso también a los muchachos cuando tuvieron sin trabajo o suspendidos. A mí me parece que parte de los valores de la empresa es cuidar el medio ambiente, ¿ya? Que eso es lo que hacemos en la finca, ¿ah? Y cuidar el medio ambiente, y parte es también, es, así como hablamos de socios comerciales con el ganado y con los clientes, es lo más importante que nosotros tenemos es el personal, es el activo más importante que tiene la compañía. Entonces yo le digo a las hijas, yo sé que ahora estamos perdiendo dinero, no estamos ganando el dinero que tenemos que ganar, pero en muchos años hemos ganado, entonces hay que compensar, hay que ser justo con la vida, ¿ah? Entonces eso es parte de los valores de la empresa. Y si tenemos que, bueno, ya perdimos el primer año en pandemia y vamos con el segundo año perdiendo, y hasta cuando ya aguantemos, pero si en otros años ganamos, sí, ¿por qué no vamos a apoyar al personal a, en ese sentido? Bien. Muy bien. Bueno, pues voy a hacer un tour por el restaurante. Claro. Voy a aprovechar y voy a hacer un tour. Perfecto. De cómo es el restaurante para que ustedes lo vean. Aquí está la terracita. Sería bueno ir hasta la cocina. Hasta la cocina, claro. Vamos. Pero la cocina está abierta. La tienda también, para crear la tienda, el aseo. Sí, bueno, aquí entramos al restaurante y aquí tenemos parrillero en acción. La cocina está abierta porque queremos que todos los clientes vean los secretos que tenemos, no tenemos nada que ocultar. Uno de nuestros valores más importantes es la higiene, entonces por eso la cocina es para que los clientes se sientan cómodos de lo que están consumiendo. Excelente. Bueno, entonces aquí está el equipo. Y aquí están las mesitas. Para que se den la vuelta y a la par queda. Y a la par, pero aquí a la par está la carnicería. Para que se den la vuelta por acá.